Se me rompió. No sirve más. Ah, se quedaron, ya se quedaron. Ya no anda más. Ahora ahí está, ¿eh? Ahí está, tocó. Y 14 horas, 14 minutos, sí, 14-14, jueguele al 14, sería la quiniela. ¿Qué sabe? Usted sabe que es el 14 en la quiniela, ¿no? Sí. ¿Qué es el 14 en la quiniela, entonces? El borracho. El borracho. así que bueno, jueguele al 14, ¿no? ¿Se juega la quiniela todavía? Sí, sí, hasta ahora se juega, sí. Hay mucha gente que está jugando. Es esencial, según el gobierno, la quiniela. Bueno, a ver, buscan a joven, lo reiteramos esto. Sí, lo volvemos a repetir. Buscan a joven de Villa Gornor Galvez desaparecido. Sí, el joven se encuentra desaparecido. Este me parece que me está. Buscan a joven desaparecido en Villa Gornor Galvez. Justamente Matías Almadas, de 19 años, de Villa Gornor Galvez, de barrio Eucalital, es buscado por su familia desde ayer cuando se fue a trabajar a Rosario cerca de las 6 de la mañana. Y desde ese momento no pueden dar con su paradero. El muchacho es de tez trigueña, color ojos marrones, con textura mediana y tiene dos tatuajes en el pecho. Vestía jean azul, un buzo de trabajo de la empresa Lael y campera azul. Ante cualquier novedad, comunicarse al teléfono 341-64-24-24-8. Reitero, 341-68-24-24-8. La denuncia fue radicada en el Centro Territorial de Denuncia de Villa Gobernador Galvez. Bueno, esperemos que cualquiera aparezca. Que lo vea en cualquier comisaría cercana lo pueda avisar. No es necesario que sea de Galvez la comisaría para avisar. Claro. A veces es necesario porque capaz que uno piensa que tiene que volver a Galvez a venir a hacer la denuncia. No, la primera comisaría más cercana que tenga, sí. Trate de comunicarse, trate de que llegue a una comisaría o a un lugar para que... Y si alguno o él está escuchando esto, o alguno que lo conoce, que lo vio, está escuchando esto, que vuelva, que trate de... La familia lo está esperando. Que, si hay algún problema, que trate de solucionarlo. Esperemos a ver, vamos a esperar. Pasa que el paso del tiempo acá, el paso de las horas acá, es lo que más juega en contra, porque más juega la desesperación de la gente y de la familia, ¿no? Sobre todo. Y bueno, queremos a ver qué es lo que ocurre. Ciro nos dice gracias, ¿no? Gracias, medio de comunicación para difundir estas cosas, además. Por algo, por eso nos consideran esenciales, parecería, ¿no? Bueno, 14:17 minutos, no quiero asustar a la gente, pero todavía lo del IFE no tiene una solución. Así que... Tengo otro mensajito, se está comunicando Eva, está solicitando un temita. Eso es quererte de Trinidad para ella, así que un temita ese para ella. Tenemos otro mensajito más que lo voy a escuchar, un saludito para Matías que lo está escuchando. Ahí toco, Matías. No soy yo, Clare. No. Así que saludo para Matías entonces. Que lo está escuchando, le pide un saludo suyo, toco, así que salúdelo. Saludo, Matías, gracias. Usted lo debe conocer a Matías, no sé qué. Yo no lo conozco, pero bueno. También dijo que Pablo iba a cantar otra canción más, Pablo. Sí, Pablo, a ver quién nos va a cantar. ¿Qué canción quiere cantar? Más o menos. ¿Un tema de Rodrigo? ¿De Rodrigo? Ya sabemos cuál. ¿Lo mejor del amor? Él quería la otra, me parece. ¿Cuál quería? ¿8:40? ¿Cuál era? Ah, enero. Enero, me parece. Dijeron lo mejor del amor, pero él quiere enero. Pero bueno, a ver, no sé, cuando la tengan preparada me avisan. Ya está, Mati. Vamos con el tema entonces. Sí, un pedacito, ahí vamos. Vamos con Pablo haciendo de enero de Rodrigo, comenzando ya. Y sigue de esta manera acá, de la banda del Toto Coco. Del enero. Por parte de Pablo... Pues el tema de la de Rodrigo, ¿verdad? Que sabes que yo te quiero.
enero. Las 24 horas de cada día, para serte sincero, lo que diría, que tanto perderte es que muero. Mira que yo no quiero que eso se entere, en casa de perderte, yo que haría, para serte sincero, lo que diría, tienes que no otra cosa más que quererte. Es que estoy enamorado de ti, enamorado de ti, porque te quiero, porque te quiero. Es que soy enamorado de ti, hasta los huesos, es que soy enamorado de ti, porque no se porte mal y que aparezco que soy, hoy que sabe que quiero. Ahí está. Este dedicado para mi señora. Ahí está. Mari Peralta, de acá, de la banda del Toco Toco. Salud acá para mi amigo Matías y Ariel. Ahí estamos. La verdad que muy bueno el tema. El tema del Potro Rodrigo, ¿no? No sé si era del Potro en realidad. Me parece que venía de antes, me parece. Ariel Ayala, que es el experto en música. No venía de antes del tema de enero, me parece, de antes de Rodrigo, me parece. Pero bueno, Rodrigo lo hizo conocido también en la década del 90 también. Sí. En 90. Acá tengo un mensajito, dice Eva, si canta el tema, qué ironía. Otro tema de Rodrigo le pidieron, ¿sabe cuál es, no? Ese que ¿se dice, lo paso? Mira, qué ¿se ironía. Lo paso? Así ya lo escucha, lo canta un pedacito, al menos. Se lo están pidiendo el Potro Rodrigo. Sí, ¿eh? Sí. Hasta ahora tengo ranking, está viendo los ranking, está viniendo, ¿viste? Le funciona a Rodrigo, ¿usted vio? Sí. Aunque usted no quiere hacer el tema que pidieron el otro día, pero bueno. Bueno, le decía lo del IFE, la gente no se enoje, no está confirmado todavía lo del IFE, así que traten de no enojarse. Bueno, cuando esté el tema de qué ironía, ya malita, está, ahí lo tenemos. Entonces, ¿empezamos? 3, 2, 1, suena Rodrigo. Ahora sí. 3, 2, 1, suena Rodrigo. Suena así. Así no se va. Y culto real. Así no sea. Así no será. Así yo que cogeré. En lo que solo ese que pone. Que no me pongo loco. Nadie que se corre. Y no es un solo, en esa moleque que no siento un santo, no es que así me cae el nodo. Ay, no siento bien que no quedo solo. Que no dirás herida, que no me queda nada. Que no lo sé, que esto mi vida, en una sola mirada. A mí no quiero unida, querida. No me queda nada, se fue a su medida, el único que te amaba. ¿Cómo dice? Ahí pasó Rodrigo, hizo un pedacito, no va a ser el tema entero. Sí, la verdad que sí, este saludo para mi hermana Verónica, Hugo, Mía y Camila, dedicado para ellos también. Y ahí lo estamos escuchando de fondo, Rodrigo. Y también hablando un poco, también tenemos... un audio de Ramón de hoy temprano que no lo habíamos pasado sobre la consigna, que decía: si una persona te dice, viene tu ex y te dice, yo encontré una persona mejor que vos, y tendría que definir en tres palabras, ¿qué diría? Ramón dijo esto. A ver. Che, estuvieron cortando el pelo. Ah, no, para eso es lo de, que te preguntaba del pelo. No, eso es lo del pelo que te preguntaba vos, Matías. El tema del pelo, dijo. Ahí va, está, este. Y yo la felicito, qué sé yo, ¿qué le diría? Le digo felicitaciones, si es mejor que yo. Ah, ¿viste? Ese hombre. Ahora, ¿sería una felicitación real o habría un resentimiento, un corazón con agujeritos por ahí de fondo? Sí, por dentro capaz que un tema mío jodido, el tema del hijo. Capaz que lo dijo para no sentirse mal el tema del pasado, cómo la pasó con esa persona. Por supuesto. Y si fuera de noche lo abordaríamos de otra manera el tema, pero ¿qué tal si te dice...
él lo hace mejor que vos. Y lo dejamos ahí porque... lo dejamos ahí, sí. Lo dejamos así nomás, listo. Porque estamos acá. Hay gente, hay chicos escuchando eso, tío. Pero hay que llega a decir eso... Y bueno, qué sé yo. Hay que bancársela, ¿qué va a hacer? Sí, eso es verdad. ¿Le gustaba mucho Rodrigo a usted, Pablo? Sí, yo seguía yoga, estaba, yo era chiquito, lo seguía yo el año 97, lo empecé a conocer a Rodrigo Batía, pero bien lo hago. ¿Qué sintió el día del choque, no? A Pablo le preguntaba yo. Y me cayó mal, a mí me cayó mal, viste, que yo me empezaba a cortar el pelo como él, empezaba a tener el pelo azul, amarillo, verde, me empezaba a pintar yo antes. Y bueno, pasó eso y... Y ya me saqué todo, viste. Pero no, todo. Nos dejó la música y los artistas, lo que tienen mejor que se van los artistas, pero queda la música. Usted tenía algo que decir allá, ¿no? A ver, tiene un audio. Tengo dos audios. Ramón respondiéndome, sí. Seguramente. No, que puso sobre lo que estábamos hablando, se le hizo la cocina y dice esto. A ver. No, porque no creo que haya uno mejor que yo. Bueno, ahí Ramón, bueno. Y esto me está diciendo a mí, no sé por qué, Ramón. Ayala le dicen enero. Pero tiene un día fresco. Me trataron de borracho. Creo que. O yo me pregunto, ¿en casa cómo andamos? Y por ahora andamos todo tranquilo en casa, ¿viste? ¿Qué va a ser? Pero es para Ramón. No, para Ramón, que había dicho. Dice que Ayala le dicen mes de enero porque no tiene un día fresco. No, es medio difícil que Ayala sea borracho. Yo los años que lo conocí yo a Ayala, nunca agarró una botella de vino, nunca tomó nada de eso. Acá se está riendo Xiomara. La Majuana ha agarrado. Acá se ríe Xiomara y dice, no lo defiendan a Ariel, yo lo conozco bien. O no, amigo. Está como ese dicho meme que dice, no, si alguien tiene algo que decir de mí... Cállese la boca mejor. Dice acá, está diciendo Eva la consigna. La consigna es, si tú es pareja, te cruza un día de frente y te dice, yo encontré una persona mejor que yo, mejor que vos. Y vos tenés que responderse en tres preguntas. ¿Qué le diría? Te felicito. ¿Qué le diría? Tres palabras que tendría que decirle. ¿No? ¿Qué sería? Te felicito. ¿Qué sería? Que te vaya bien. Y seguí tu camino. Sí, eso es verdad. Con un dolor en el alma si la seguís amando, sí, pero bueno, si no la amás más, bueno. Pero bueno, porque por ahí el sentimiento sigue estando muchas veces. Sí, eso es verdad. Pero bueno, si ella eligió otro camino, es otra ya la historieta. Bueno, ratifican paro de 48 horas de municipales y concentración el miércoles, así que jueves y viernes no hay trabajo municipal el jueves y viernes. Y así estamos, Acá tenemos otro solicitado, se está comunicando. Ismael está solicitando el tema de beso negro, ni te calienta la piel. Lo vamos a buscar, Tengo una buena noticia para usted, Ayala. ¿Cuál? Vuelve el fútbol. Qué linda noticia. 23 de octubre, confirmado. ¿Cuándo? 23 de octubre. Así que todos a la casa de Ariel, que el único que tiene fútbol premium. ¿Usted tiene codificador? No. Yo no tengo. Ariel es el único que tiene. Pablo, mirá, por Pablo que me estuve defendiendo también tuvo Pablo, así que vamos a contestar a Ramón. A ver. ¿Me escuchamos? A ver. Bueno, Pablo, es amigo tuyo, dejate de joder, vos también, Pablo. Va a decir que no, nunca tomaste vino, vos, o algo. Todo, tomamos alguna vez, no, Pablo, todo tomamos alguna vez, no. Sí, alguna vez puede ser que cuando era más jovencito capaz que tomar, y después uno cuando se junta, viste, cambia todo, cuando uno se junta, viste, tiene que dejar la bebida, el chupe, tiene que dejar todo, viste. El fútbol, antes yo era jovencito, yo jugaba la pelota como delantero, alto delantero, ¿no? Después tuve que dejar todo por la mujer de tu vida que tenía a la par tuyo. ¿Escuchaste, Ayala? ¿Escuchaste, no? El fútbol también es parte de la lista de lo que hay que dejar, ¿eh? Sí, jamás. Tengo una respuesta a la consigna, ¿la leo? A ver, léala. Dice así. Yo le diría, te felicito que seas feliz, pero mejor que yo no creo. Porque soy única, inigualable y la mejor, que yo no creo. Y sé que me vas a extrañar y vas a volver. Xiomara. No, Eva. Eva. Bastante bien lo dijo. Pero...
Acá está preguntando Toco si no puede cantar. Lo pide Barrio La Carne, Tommy. ¿Qué tema? Y Lautaro, el tema. ¿Quién es ese hombre? De Gru de Trinidad, ¿no? Sí, así es. ¿Lo sabes? Si no, bueno, si no lo pasamos de vuelta, no lo pasamos, lo puede pasar, lo puede cantar si quiere. ¿Lo sabe o no lo sabe el tema? Y lo escucho, sí, y lo puedo acordar. Porque veo que a veces uno se olvida las letras. Sí, eso es verdad. Por ejemplo, si yo le digo, a ver qué otro tema le puedo decir, a ver qué le respondieron. Acá piensa que Pablo es municipal, no, Pablo trabaja. ¿Quién porque, trabaja? Pero dijeron que era municipal porque trabaja hasta el mediodía. ¿Trabajan los municipales? No, bueno, está bien, ¿lo escuchamos? A ver. Está hacia arriba, Ramón. Es bajo de encima. Pablo, encima municipal, trabajé hasta las 12 del mediodía, dejate joder. No, está que no puede trabajar hoy por una cuestión del patrón, nada más. Sí, es por el tema del patrón, es por el tema mío, si no se trabajaría hasta las 6 de la tarde. Que aclaremos que no está enfermo el patrón. No. No está enfermo, porque lo primero que te dicen ahora está enfermo, te dicen. Sí, está enfermo. Y todos lo asocian a lo mismo, ¿no? Como está diciendo Pablo, ¿te animás a cantar esa canción más o menos para que la gente? Y lo escucho, sí, lo puedo cantar y lo escucho. Temas de mujeres no hace, ¿no? Es complicado, ¿no? Y me gustan los temas viejos de las mujeres. No sé qué me gustan los temas de... Dalila, por ejemplo. No, ella tiene la voz mía ronca, ¿viste? Distinta que la mía. Valeria Lynch, por ejemplo. Y hay un regular, pues. Es jodido, Valeria. Acá Valeria tenemos un oyente, lo quiso dar el hombre, y dice... Lo digo porque dice... Está diciendo que... Está diciendo a Toco Toco que deje de hablar... Que se la pasaba llorando en la esquina de los Peralta. Así dijeron. ¿A quién es los Peralta? ¿Lo vemos para no, y si se lo dijeron, así que malo. Lo tienen ahí a mano, lo tienen. Todo, se cayó el celular, todo en vivo. Está nervioso ese celular, o no. Sí que no tiene que nada que decir este celular. Porque de nuevo. Ya lo pasamos ahí, ya lo pasamos. Y acá está diciendo, Lautaro dice, ¿y el tema lo va a cantar o no, Pablo? Pero tiene que saberlo primero para cantarlo, perdón, si no. Ahí estamos avisando y Pablo ahí tropasamos, así ya lo va a escuchar y lo va a cantar. Pablo, toco, toco. ¿Quién es ese hombre? El grupo Trinidad. Cuando ustedes lo tengan ahí me avisan. Y damos un parate a la música acá. Bueno, 14:32 minutos. Suena entonces de esta manera, suena así. Toco cantando Deja de Llorar, el grupo Trinidad, suena así. Tarda en llegar la música, a ver si. Porque se toma su tiempo en llegar la música. Se toma su tiempo, 14:32. Sí, 14:32. ¿Tiene el tema? Cuando sí. Lo tiene, me avisa. ¡Qué recuerdo! De Rupo Trinidad por parte de Leo Mattioli. ¿Quién es ese hombre que siente un vestido que se está escondida? Es que ese hombre que tiene dinero, que viste, te cuida. Es que necesitaste mamá. A mí no me mienta, porque está llorando. Creo que ese hombre que acoso mi padre, que a quien te contaste. Se fue de tu vida, que lo dejo solito, que cunda cobarde. Es que contigo mamá, en buena buscarte, a quien no me engaña. Que sepa él que no quiso llorar, que no quiso sufrir, que me saque muy mal. Sí que viene a buscar, y que viene a buscar, y ahora no lo puedo perdonar. Y que viene a buscar, sí que vienes a buscar, y ahora no lo puedo perdonar. ¿Cómo dice? Ahí estamos. Muy bien, un aplauso. Grande, Pablo. Te lo damos en vivo el aplauso, mira. Bueno, ahí está haciendo el tema. Grupo Trinidad, ¿quién es ese hombre? ¿Tenés el tema ni piel caliente que te pidieron de Beso Negro, Mati? Ni tan caliente. Ni te calienta la piel, quiero decir, te perdón. Calienta la piel, así y es. También tenemos Eso es Quererte, que los tenemos pendientes. Sí. Vamos con los dos temas, ¿le parece? Sí, ahora volvemos. Corre el tiempo, si no, vamos.